tenemos la actualización, hay alguna que otra cosa que está un poquito oculta. No vamos a ser guarros, no vamos a abusar de este poder de hacerte invisible para poder... No, por supuesto. Que enseguida me voy a hacer invisible, ahí estoy invisible. Así que vamos a aprovechar para entrar aquí y al que me encuentre, pues le campeamos, ya está, no hay más. ¿Ves? Aquí... Muy buenas, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Tenemos la actualización, como mola la pantalla de carga. O sea, ya acabo literalmente de instalármela y estoy entrando por primera vez para ver las cositas nuevas que nos han puesto. Como veis, tenemos temática o fondo Halloween, que es, pues, bueno, lo inmediato que va a venir. A ver, me estaban regalando aquí cosas. Donación de la redacción de aplauso, vale. Estos son los mensajes que te llegan constantemente, pero esto no tiene nada que ver con la actualización. Lo que sí que tiene que ver con la actualización son todas las cosas que nos han puesto por aquí, ¿vale? Skins de Brawloween, próximamente, o sea que de momento todavía no podemos comprar ninguna. La que más ilusión me hace, de todas formas, de estas skins es justamente la skin del genio. Pero en el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo a absolutamente todo lo que incluye la nueva actualización. Sé que no es mucho, pero hay alguna que otra cosa que está un poquito oculta. Bueno, a ver, tampoco está tan oculto, o sea, quiero decir, entras a la tienda y ves que tienes una mega caja para poder abrir. Update Megabox. Me gusta, además, que Supercell ya se está acostumbrando a siempre que saca una actualización regalarnos algo, aunque sea una mega caja. Pues... desde aquí, decir Supercell, se agradece. Antes de abrir la mega caja, dejadme deciros que este vídeo está patrocinado por VPN de Subshark, ¿vale? Os agradecería que esperéis este minutito mientras os cuento, pues, en qué consisten los servicios de VPN que ofrece Subshark, ya que gracias a estos patrocinadores es a los que puede seguir el canal y podemos seguir haciendo, pues, la actividad con vídeo diario sin fallar ningún día, o casi ninguno, en este canal de YouTube y en todos los otros donde también subo contenido. ¿Por qué necesitas un servicio de VPN? Bueno, pues lo notaréis sobre todo cuando viajáis, ¿vale? Bien sea porque vais a otro país y de repente abrís YouTube y os salen recomendados de ese país, o peor aún, abrís Netflix porque queréis ver alguna de vuestras series y resulta que tenéis el catálogo de Netflix de ese país y no el vuestro. Si tienes un VPN puedes conectarte como si estuvieras en tu país. También es relevante de cara a algunas aplicaciones que están prohibidas en otros países. O sea, en China, por ejemplo, prohíben Facebook, o en Estados Unidos prohibieron TikTok. Entonces, con un servicio de VPN puedes seguir accediendo a estas aplicaciones independientemente del país donde estés. También os digo, puede que Supercell saque un nuevo juego que solo esté disponible en Canadá en la beta, porque eso nunca ha pasado. Con un servicio VPN puedes conectarte como si estuvieras en Canadá, porque te conectas a un servidor canadiense y de esa manera puedes acceder a todo el contenido de ese país. ¿Por qué Subshark? Bueno, es rápida y facilísima de utilizar. Te la puedes instalar en cualquier dispositivo, bien sea iOS, bien sea Android, en el PC, en tu Smart TV, en el perro. Bueno, el perro igual no puedes, pero puedes instalarla en cualquier dispositivo. Súper sencilla de configurar y además lo puedes utilizar en un número ilimitado de dispositivos al mismo tiempo. Abajo en la descripción os voy a dejar un código de descuento del 83% y 3 meses gratis. Llegará un momento en el que necesitaréis un VPN. Además, Subshark tiene las máximas condiciones de seguridad, que, bueno, ya sabéis que internet está lleno de muchos hackers y muchos espías y demás, o sea que eso siempre está bien estar protegido. Así que lo dicho, abajo en la descripción tenéis el enlace con el código de descuento. Algún día os acordaréis de esto porque necesitaréis un VPN. Ahora sí, vamos con la mega caja Update Megabox. Vamos a ver qué nos trae. Me falta una... trae solo oro. Iba a decir, me falta una Star Power. Si Supercell, si me la das, me voy a poner contento. Pero bueno, tenemos una oferta también. ¿Nos pillamos la oferta? Nos pillamos la oferta. Vale, nos dan monedas, que eso es lo que te venía. Esto no es la mega caja, pero ahora tenemos otra mega caja de la actualización. La verdad es que está bastante bien, ¿eh? Un euro, una mega caja, podría ser. No, tío, bonus. Quería que me saliera la segunda Star Power de Meg, que veis ahí que la tengo disponible para comprar por monedas. Pero bueno, como dentro de poco se va a venir Lola, pues quiero guardarme todas las mega cajas. Que sepáis que ya que estáis en la tienda podéis introducir el código de creador Álvaro845 de cara, pues, a cualquier oferta que os vayáis a comprar, y en particular las skins que están por introducir, como digo, las skins de Halloween que vienen enseguida. Por cierto, han cambiado de posición, ¿no? Antes estaba el genio en el otro lado, ¿puede ser? O esto lo he soñado yo y estoy flipando fuertemente. Con la actualización llegan los eventos. Tenemos el evento de Halloween, al que vamos a jugar ahora mismo, porque este me mola bastante, el hecho de que te puedas hacer invisible cada 7 segundos. O sea, es básicamente como si tuvieras una ulti de león cada 7 segundos, pero seas el brawler que seas. Y sé que todos estáis pensando lo mismo. No vamos a ser guarros, no vamos a abusar de este poder de hacerte invisible para poder... No, por supuesto. Oye, está muy guaparda, la pantalla de carga de Halloween. Por supuesto, no vamos a abusar de todo esto. Fijaos que enseguida me voy a hacer invisible. Ahí estoy invisible. Así que vamos a aprovechar para entrar aquí y al que me encuentre, pues le campeamos. Ya está, no hay más. ¿Ves? Aquí...
Era una Shelly la que quería ser campeada. Bueno, pues no pasa nada. Voy a romperos todas las protecciones que tenéis ahí. Y ahora otra vez nos volvemos a hacer invisibles. Van a venir aquí seguramente. Ah, no, se están dedicando a recoger gemas. Ah, bueno, se me cuida. No me esperaba encontrar a... Oye, es bastante raro porque te encuentras a gente que no te espera, ¿sabes? Y normalmente cuando hay un león en la partida, pues estás muy atento a esas cosas. Pero cuando no hay leones, es un poco raro todo esto. Mira, la Shelly campera, chaval. Vale, hay que ir a por el primo ese. Uy, aquí me han visto. Me recargo la vida y voy a por él, ¿eh? De una, además. Sí. Vale. En lugar de ir a por él, ha sido él el que ha venido a por mí. ¿Me mata? Uf, la Shelly. O sea, nos han hecho aquí la envolvente. De todas formas, pensaba que mi ladito lo estaba cubriendo bien, mi amiga, pero se ve que no. Vale, por aquí estará esta. Mira, ahora voy a venir. Aquí está la M. Mira. ¡Pumba! ¡No! Pero... A ver, está bien, ¿sabes? O sea, si te llevabas tú todas las quemas estaba muy bien, Colette. Pero, quiero decir, que podía hacerlo yo. Vale, y ahora nos vamos a hacer invisibles ahora enseguida, con lo cual vamos a desaparecer. Y va a ser todavía más fácil proteger las gemas, ¿ves? ¡Ay, la van a matar! ¡No la han matado de milagro, chaval! ¡No la han matado de milagro! Otra cosa importante que deciros ahora que ha salido la actualización, recordad que la temporada está próxima a terminar, ¿vale? 11 días, es decir, a ver, la actualización verdaderamente ha salido, pero era muy chica, era muy pequeña, entonces lo único que traía así novedoso, aparte de los eventos de Halloween, era... En la nueva temporada no empieza hasta dentro de 11 días. Pero cuidado que 11 días es una semanita y media, ¿sabes? O sea que no queda mucho. Si no habéis completado el pase de batalla, aprovechad, ¿vale? Chequead las misiones que tenéis y tratad de completarlas absolutamente todas antes de que termine el tiempo. Lo mismo os digo para la Liga Estelar, ¿vale? Esto le queda menos tiempo todavía, 7 días y 22 horas para que termine la temporada. Cuando termine la temporada, si no habéis conseguido ganar las 30 partidas con Byron, con lo que queráis, pero si no habéis conseguido ganar las 30 partidas en este modo de juego, no os podéis comprar ya nunca más la skin de Byron. Entonces, esto es una cosa que yo tengo muy pendiente ahora mismo todavía de hacer. Ya han salido además los nuevos cambios de balance, con lo cual, cuando juguéis a esto, tenedlo en cuenta, ¿vale? Revisando los sneak peeks anteriores. Vale, pues vamos a jugar una partida de atraco. Ya hemos hecho el draft. Quiero probar a Jackie, porque Jackie es uno de los brawlers que cambiaban más en el cambio de balance. Te subían bastante la vida. Joder, cómo mola la pantalla de carga. Uno de nuestros aliados se ha puesto... Benjamín se ha puesto a Brock. Brock, ya sabéis que le han reducido la velocidad de disparo de los proyectiles. Lo tenéis todos los sneak peeks pasados. Os recomiendo que los miréis. El caso, vamos a ver qué tal nos funciona. A ver, oye, tío, ¿te estoy escuchando? Ahora. O sea, vosotros sí estaréis escuchando, pero... Vale, venga, Sprout. Venga, Sprout, no pasa nada. No pasa nada si no me aciertas ni un solo cebollazo, ¿eh? Tu equipo te va a querer igual. Vale, me pido de aquí. ¿Entro? Vale, a ver, estaba ya tocado porque me había dado un cebollazo ya el Sprout. Pero algo de daño sí que he hecho. Lo que pasa es que a nosotros nos han hecho más. O sea, que aquí no sé muy bien la defensa que han hecho mis compis, pero... ¿Escapo? Vale, Sprout fuera. Vale, es que tienen dos throwers, tío. Me tenía que haber puesto a Mortis. Lo que pasa es que como quería probar... Vale. Hola, amiguitos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo, desde luego, me lo estoy pasando genial aquí con este bicho. ¡Ojo! ¡Dios, chaval! Oh, tú, esto está muy rota, este personaje. Vale, me piro. Me piro. Otra doble kill. O sea, mis compis están pudiendo pegar de gratis. Solo les está molestando el... Solo les está molestando el Sprout un poco, ¿sabes? Y yo aquí, de momento... Pues he estado, llevo media hora haciendo bajas aquí, solo he enganchado a uno con la ulti, pero escúchame, está muy roto este bicho ahora, 7000 puntos de vida. 7000 puntos de vida y tengo la Star Power del casco este blindado, que me quita un 15% del daño, ¿sabes? Por eso esa del Dynamite no me ha metido tanto. Uf, aquí muero. Aquí muero entre tanto thrower. De todas formas, el Brock podía abrir un poco el mapa, ¿no? Vale. Vale, matamos a la sombra.
Vale, yo tengo que ir por el otro lado. Vale, listo. A ver, con todo el destrozo y con toda la reventada que hemos metido con la Jackie del comienzo, lo raro es que hayamos tardado tanto en ganar, también te digo, pero bueno. Vamos a ver. Volveré a ir, yo creo que por el ladito izquierdo iba bastante guay, ¿no? O sea, me encontraba con el Sprout, pero tampoco suponía ningún problema. Cadereas un poco y ya está. El problema es si te empieza a conectar balas el Sprout. Entonces ahí ya se te complica el asunto. Bueno, yo de momento voy a entrar. A ver, el Dynamite me estunea, ¿no? Vale. ¡Ay, qué rabia, tío! Bueno, por lo menos he dado dos básicos a la caja mientras estaba matando a la Tara. ¡Mátale, Brock! ¡Brock! ¿Pero queréis matar al Dynamite? Vale, está bien. Un básico y yo tengo ulti. Vale. A ver, recargo un poquito de vida, porque voy a entrar ahí bastante a saco. Vale, bro, conmigo. ¡Venid con papá! Vale, ay, no, se me ha escapado la Tara. Me piro. Vale, aquí estoy muerto. O sea, me piro en plan por la vía rápida, ¿sabes? Pero reaparezco aquí, puedo ayudar a la defensa. Nuestro amigo aquí no está. Vale, voy a matar al Sprout. He gastado el último gadget en defensa. Eso no me mola. He gastado la ulti y ha fallado el Brock todos los cohetes. De todas formas, él debería centrarse en intentar hacer daño a la caja. Vale, Brock, vamos hacia otro lado porque nos van a enganchar aquí a los dos con la ulti. Y eso va a ser horrible. Vale, yo voy a intentar colarme. Bien, no pasa nada. Gracias por la protección frente a la Tara. 13%. Yo diría que un ataque más y ya terminamos. 12. Vale, oye, Jackie, creo que se han pasado, ¿eh? Con Jackie creo sinceramente que se han pasado un poco a la hora de subirla. Pero bueno, Brock, ya habéis visto, lo ha hecho bastante guay. A ver, gana 15 partidas esta temporada y tengo el icono de... Che, a ver, yo es que yo lo que quiero es la skin. 30 partidas tengo que ganar todavía, o sea, me quedan 17. Tengo una semana para hacer 17 partidas. Parece que no, pero cuidado con esto. Empezad cuanto antes porque se os puede complicar. También, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es el tema de los clubes, ¿vale? Los clubes, fijaos, ahora te pone que tienen 30 miembros, ¿vale? ¿Lo veis ahí? 100 de 30. Nosotros en Brawl con Queso éramos 100 personas. Ya tenemos todo pensado de cómo lo vamos a reorganizar. Crearemos nuevos clubes para dar cabida y dar espacio a todo el mundo. Pero esto ya es una realidad. O sea, ya no podéis crear clubes de 100 personas. Solo podéis crear clubes de 30 personas. El que se salga de aquí no vuelve. ¿Vale? Entonces, tenedlo en cuenta porque es una cosa, pues que, como digo, que va a llegar, bueno, que ha llegado. Nos darán más información a lo largo del mes de noviembre de cómo lo van a hacer exactamente, pero es una cosa por la que hay que estar muy atento. Deja un like si te ha gustado el vídeo, por supuesto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones porque hay todavía más contenido que tiene que salir con la actualización. De momento lo único que nos han puesto es lo de Halloween y bueno, sí, la oferta en la tienda, que tampoco nos sirve de nada porque no podemos comprar absolutamente nada todavía. Hay que esperar todavía algunas horas para poder tener al genio. ¿Ves? No lo había soñado, tío, cambian de posición. ¿Ves? Ahora está el Mr. P el primero. Ahora el Stu está el segundo, antes estaba el genio. O sea, se van modificando. Ahora el primero es el genio acuático, que por cierto, para mí es la que más me mola. Pero bueno, sale mañana. Así que ya tendremos ocasión de jugar. No por mi parte nada más, chicos. Dejen un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.